Ahí está, se va a poner en marcha la carrera, se va a ir acomodando Alexis Cano, también Oscar Carroso, Roberto Barnieri, Pablo De Luca, Ignacio Bruno, Ricardo Netzel, Cristian Liendo, Carlos Corso, Diego Eiris, Bruno, Lucas Bruno, las primeras 10 posiciones, allí se van acomodando, todo está listo, todo está preparado para lo que va a ser esta carrera, para lo que va a ser esta competencia final, la segunda, aquí en este Roberto, dale, la tengo en el autódromo. Y dale con pernilla, de Buenos Aires, allí está. Vamos que se larga. Se va a poner en marcha la carrera. Se va a largar aquí. Sí, ahí está. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ahí está. La bandera verde que ya está sobre el final de la recta principal. Largaron. Se pone en marcha la carrera. Carroso que se va adelante. Ahí va Barnieri. Ahí va también Pablo De Luca. Por la parte de adentro va Alexis Cano. A ver quién prevalece. Van a la curva número uno. Primero está Carroso. Segundo está Alexis. Segundo está Cano, cuando ahí está doblando la máquina, 118 de Lucas Bruno, que está dejando atrás la curva número uno, por detrás de la máquina de Diego Iris, ahí está el puntero, señores, ahí está, por ahora Oscar Cardoso adelante, sobre Alexis Cano, segundo, el tercero se llama Roberto Barnieri. Roberto Barnieri, que tratará de ver si puede tomar contacto con los dos primeros, pero esta primera vuelta, o por lo menos los primeros metros de carrera, le están favoreciendo a justamente quien está como líder de la misma, tratando de escaparse. Oscar Cardoso, el subcampeón de la pasada temporada, está ahora en este momento en la punta de la carrera cuando vemos a marcha lenta el auto número 146 de Manuel Coco. Así es, efectivamente, allí vienen para cerrar lo que es una nueva vuelta, vienen para cerrar lo que es un nuevo giro, la vuelta inicial, vienen para cerrar recién ahora la primera vuelta de carrera. Allí están, encarando lo que es la recta, vienen para buscar lo que es un nuevo giro, vienen para buscar cerrar la vuelta inicial para abrir la primera vuelta de carrera y a ver qué es lo que puede llegar a acontecer, porque va Alexis, va Cano por adentro, va por afuera la máquina de Cardoso, ahí viene Roberto Guarnieri también a la expectativa de pelear por la punta de la carrera, va por adentro Alexis, va por adentro Cano, estira el frenaje, va a ser el nuevo líder de la carrera y ya está, ya lo es, está primero Alexis, está primero Cano, nuevo líder de la carrera aquí en este autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, pero va a Oscar, va Cardoso que quiere la punta de la carrera y va Guarnieri y detrás viene la máquina de Cristian Liendo también y Pablo De Luca. Van pasando todos frente a nosotros, frente a la cabina de transmisión de Velosport, de ATZP Media, para toda la República Argentina y a ver qué es lo que sucede cuando van a ir rumbo a la curva número uno. Ahí está Roberto, ahí está Guarnieri que por ahora aguanta la tercera ubicación sobre Cristian Liendo, que por ahora es el cuarto cuando llega totalmente bloqueado. Allí la máquina de Ignacio Bruno. Así es, completamente bloqueado para tratar de transitar la curva número uno de este circuito número 8 y Alexis Cano ya está doblando a la izquierda en la zona de la confitería, controlando a Oscar Cardoso y ahora al tercero que se llama Roberto Guarnieri, que quiere tratar de no perder contacto con la punta para desde ese lugar tratar de ver si puede o no ganar alguna posición. Así es, efectivamente, a ver qué es lo que puede llegar a acontecer ahora cuando aquí están, dejan atrás ya lo que es la bajada, en este caso del Reutemann, van a tomar contacto con la recta, vienen para el curbón, ahí está el primer plano para el auto número 6 de Ricardo Netzel, que por ahora está ubicado en el octavo lugar de la carrera. Ya dejan atrás este lugar, entran en la recta ahora, vienen para cerrar la primera vuelta y se escapa Alexis, se escapa Cano, que comienza a fabricar la diferencia, que era de 2 décimas, ya está casi rozando el segundo de diferencia. Seguramente cuando pasen por recta principal lo confirmaremos,
o no? Así es, comienza a establecer diferencias en la punta de la carrera. Se tomó un respiro, por lo menos en los primeros metros. Lo dejó a Cardoso que hiciera el gasto de la misma con una vuelta cumplida. Cano pone las cosas en su lugar y muestra por qué se llevó el título de esta temporada. Un andar realmente sólido para que en apenas dos vueltas comience a establecer diferencias. Ya la recta principal viene para cerrar lo que es la primera vuelta. Abre el giro número 2 aquí en el Autódromo de Buenos Aires y a ver la diferencia. A ver qué dice ahora. Le dije, estaba rozando la diferencia, el segundo diferencia. 99 centésimas de diferencia entre primero y segundo. Tercero Barnieri a 2.2 segundos. Cuarto Liendo a 3.5 segundos. Quinto Carlos Corso a 5.5 segundos. Sexto Bruno, séptimo de Luca, octavo Nessel, noveno Iris, décimo está la máquina de Lucas Bruno, un décimo ya con vueltas menos. Emanuel Coco 1.41. Tiró Cano 40. Se queda Cardoso. Ah, se queda Cardoso. No está Cardoso, No está Cardoso, se quedó. Viene a marcha lenta. Se queda Oscar, se queda Cardoso, se queda el subcampeón haciendo abandono de la carrera. Lamentablemente un protagonista menos que ya deja a un costado la posibilidad de completar esta carrera. Y deja el auto en un lugar seguro, obviamente para evitar la neutralización y dejarlo en un lugar riesgoso. Ahora, el nuevo segundo de la carrera se llama Roberto Guarnieri, la gran experiencia del Beto querido que ya está en el lugar de escolta, pero todavía muy lejos de lo que es la línea del primero. Alexis Cano, campeón de la categoría hoy temprano. Sí, es efectivamente, ahí está la imagen de Roberto Guarnieri, nuevo segundo de la carrera con el Ford Taunus. Allí viene también Cristian Liendo con el auto número 17 con el récord revuelta de Alexis. Vueltón de Alexis. No, viene muy rápido. Alexis Cano viene directamente volando bajito, como se dice habitualmente en la calle. Usted, amigo televidente que está allí mirando la transmisión, seguramente en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, le va diciendo a su amigo: mirá que vuela bajito, Y acá lo viene haciendo Alexis Cano cuando estamos recorriendo la vuelta número 2 de 10 que tiene que recorrer aquí en Buenos Aires. Y ahora el nuevo tercero se llama Cristian Liendo a bordo de la Coupé FIA 125. Cuando vemos el andar de Diego Eiris desde el octavo lugar de la carrera, está allí en un lugar donde quiere tratar de avanzar. Mientras tanto, fíjate la diferencia que comienza a establecer Alexis Cano en la punta de la carrera. Comienza a acercarse peligrosamente Cristian Liendo a la línea de Roberto Guarnieri, que quiere mantener el lugar de escolta. Mientras tanto, esa lucha favorece a un Alexis Cano que con un andar sólido comienza a escaparse, y mucho en la punta de la carrera. Aquí tampoco está todo dicho, porque también va Ignacio Bruno en busca de ganar una nueva posición. Así es, efectivamente, ya vienen para buscar un nuevo giro, ya vienen para buscar una nueva vuelta de carrera aquí en este autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Ahí están buscando lo que es un nuevo giro, buscando lo que es una nueva vuelta de carrera, y a ver qué es lo que puede llegar a acontecer ahora. Ahí están, vienen ingresando ya en la bajada, en este caso del Reutemann. Ahí pasa Guarnieri, allí lo pasaba también la máquina de Liendo. Ahí está Corso, muy buena tarea en este caso de Carlos Corso, que por ahora viene. ¡Ay, cómo viene! Le pegó Bruno atrás. Pequeño toquecito en la parte trasera, como para decirle: apurate. Y se acerca de Luca, claro, también. Apurate, porque se le viene de Luca. Se me viene también Ricardo Netzel. No sé hasta cuándo los voy a poder aguantar. Están peleando por la cuarta, quinta, sexta y séptima ubicación. Mientras tanto, acá está el solitario líder de la carrera, transitando ya la recta para ir rumbo hacia la horquilla. Tremendo el andar del joven piloto de San Martín, la revelación de esta temporada, que como lo anticipáramos antes también, debutó dentro de la clase 3 del Turismo Zonal Pista, corrió en autos de gran potencia como la Copa Porsche, y ahora en el TC del Oeste viene demostrando que fue el mejor del año, que ganó el campeonato y va ganando la carrera de manera contundente. Bruno para afuera, por adentro Corso, allí está también de Luca, allí viene también la máquina, en este caso Ricardo Netzel, encara en la recta principal. Ahí pasa Corso, pasa también la máquina de Bruno y va Netzel por afuera, va de Luca por adentro, a ver quién prevalece. Cuando lleguen ya a la zona de la curva número 1, Netzel por afuera, ya lo superó a de Luca, intenta Bruno superarlo a Corso, va por afuera, pero por adentro mantiene lo que es esa ubicación la máquina allí de Corso. Llegó totalmente bloqueado Bruno a la curva número 1, ahí está, trata de sacar el Fiat 125 modelo Berlina, lo trata de buscar por afuera y a ver qué puede llegar a acontecer ahora en esta parte final de la carrera. Ahí está, va por adentro Bruno, totalmente bloqueado, casi se pasa, Corso por afuera, los autos a la par, Bruno por adentro, ahí están, encarando la recta, va Corso, espectacular, muy buena. Lo que acelera el motor de Corso, lo que acelera el motor de Corso para por afuera en la zona de la confitería, ganar la posición y no permitirle que por adentro se pudiera mandar Ignacio Bruno, una pelea de igual a igual por el cuarto lugar. ¿Querés que te diga una cosa?
Decime. Ya cuatro vueltas de carrera, 7.3 segundos. La diferencia de Alexis Cano sobre el segundo Roberto Barnieri. Así es, va poniéndole un ritmo rapidísimo. Es el único que gira dentro del minuto 40, tal cual como fue el récord de vuelta, y por eso va estableciendo la diferencia que establece en la punta de la carrera. Fíjate, el segundo Guarnieri ya muy lejos y comienza a preocuparse porque se viene Cristian Liendo. Gana un Fiat 125, segundo un Taunus, tercero otro Taunus, cuarto otro Fiat, quinto otro 125, sexto un Dodge 1500, séptimo un Peugeot 504, octavo un Fiat 125, noveno un Dodge 1500, décimo otro Dodge 1500. Así está la carrera en cuanto a las marcas, en cuanto a cada uno de los pilotos. La recta principal para Corso, que sigue aguantando el cuarto lugar, y ojo porque Bruno perdió dos ubicaciones, lo superó Netzel, lo superó también Pablo De Luca. Bruno ahora es el nuevo séptimo de la carrera en esta competencia final. Comenzará a tener consecuencias ese toquecito que tuvo en algún momento con Oscar Corso, donde la trompa del Fiat 125 se dobló bastante, y creo que tal vez pueda tener algún inconveniente con la refrigeración, cuando vemos por ahí la lucha justamente ahora de Corso, que se quiere acercar, que quiere dar cuenta, ahora por lo menos quiere controlar esta posición que está manteniendo con Ricardo Netzel, de gran avance, habiendo superado a Pablo De Luca. Mientras tanto, en la punta de la carrera, Alexis Cano vuelve a establecer una vuelta rápida y ya la diferencia sobrepasa los 7 segundos que tenía en la vuelta anterior, Mauricio. Así es, efectivamente, allí está la imagen de Corso, que por ahora está aguantando como puede el cuarto lugar. Mientras tanto se escapa un poquito de Ricardo Netzel, que está en el quinto lugar. Viene Pablo, viene de Luca también, y viene Ignacio Bruno. Allí están los autos transitando el curbón del Reutemann, van encarando la recta del lago ahora. Allí van encarando la recta, estamos con 5 vueltas de carrera. Hay 9.1 segundos de Cano a Guarnieri, segundo clasificamos, dale, dale. Gana Alexis Cano en esta segunda final, la última de la temporada para el TC del Oeste. Segundo Roberto Guarnieri, tercero Cristian Liendo, cuarto lugar para Carlos Corso, quinto Ricardo Netzel, sexto Pablo De Luca, séptimo Ignacio Bruno, que cayó varios lugares en el clasificador, octavo Diego Eiris, puesto 9 para Lucas Bruno ya con una vuelta menos, y Oscar Cardoso abandonado en el puesto 10. Ahí está, ahí va Netzel por afuera, va De Luca por adentro. Se queda Bruno, problemas para Bruno, a ver, viene Bruno que vuelve a recuperar el ritmo de carrera, los tres en una misma línea, Corso que aprovecha y se escapa un poquito, a ver qué sucede ahora, va por adentro De Luca, por el medio Bruno, por afuera va Netzel, así están, encaran la recta principal, van rumbo a la curva número 1, a ver qué es lo que sucede ahora, llega el momento de frenar, Bruno, 2x1, Bruno ahí de costado, se le pone de costado, lo va sacando, sí, lo metió, no sé cómo hizo para meter el auto en la curva número 1, porque llegó totalmente descontrolado a ese sector del circuito número 8 del Autódromo Porteño. Parecía que no lo iba a poder embocar, pero finalmente por adentro lo pudo controlar, tanto Pablo De Luca como Netzel no quisieron entrar en roces, lo dejaron que pueda acomodar el Fiat 125, y ahora todos siguen en carrera, todo vuelve a ser como era entonces. Saludos para Mariana Retola, saludos para Roberto Barnieri desde Cañuelas, Silvia Cesaroto dice Pablo De Luca de Monte, te acompañamos, que disfrutes la carrera, Silvi y Dani, Quique Gómez, Octavino, saludo grande para él, Ivana De Luca, dale Pablito, te esperamos, acompañando a Juan e Iván de Castelar, saludo grande para todos ellos que nos siguen acompañando a través de esta transmisión de Velo Sport desde la plataforma digital ATZP Media para toda la República Argentina. Bueno, ahí viene el puntero, bueno, ahí viene Alexis Cano para transitar ya la zona de la horquilla, encarar la recta principal, viene para la vuelta número 7, van a quedar tan solo 6 para el final. Una nueva vuelta, ya pasamos la mitad de la competencia y lo tiene justamente como puntero Alexis Cano, cuando vemos, mirá, ahí está nuevamente Ignacio Bruno tratando de encarar la parte de la horquilla, se pone completamente de costado, lo propio para Pablo De Luca, una disputa por cada una de las posiciones realmente sin cuartel, Netzel ya quedó algo más retrasado y aprovecha Oscar Corso para escaparse en el cuarto lugar, mientras tanto en el tercer lugar Cristian Liendo ya abandonó la posibilidad de ir a atacarlo a Roberto Guarnieri, que está muy pero muy lejos del joven piloto de San Martín, ya están ingresando en la zona de la curva número 1. Así es, efectivamente, ahí está Pablo, ahí está De Luca, el primer plano para el Peugeot 504 número 11, que por ahora viene ubicado en la sexta colocación detrás de Ignacio Bruno, encarando ya la recta, la trepada rumbo hacia la zona de la confitería. Ahí va Corso.
Corso, ahí va Bruno, ahí va también la máquina correspondiente a Cardoso, detrás aparece Ricardo Netzel, están, insisto, peleando por la posición 4, 5, 6 y 7 de la carrera. Estamos con 7 vueltas de carrera, 9.3 segundos de Cano a Guarnieri, 12.2 segundos saliendo, 17.6 segundos a Corso, 18.5 segundos a Ignacio Bruno, los 5 adelante de Lucas ya en el sexto lugar a 18.8, Netzel a 20.3 segundos, en los 7 primeros de carrera, allí están buscando lo que es un nuevo giro, cuando ahí está Alexis Cano, tranquilo, solitario en la punta de la carrera, viene para dejar atrás la horquilla, para cumplir la vuelta número 8, van a quedar 4 para el final. Ya pasamos la mitad de la competencia, es un paseo veloz para el campeón de la categoría, para el de San Martín, hablamos de Alexis Cano, fíjate, Roberto Guarnieri, tranquilo en el lugar de escolta, lo controla y bien a Cristian Liendo en el tercer lugar, mientras tanto Corso también desde el cuarto, controla muy bien a un combativo Ignacio Bruno, que desde el quinto lugar se quiere acercar, pero que tiene un auto absolutamente inestable. Así es, efectivamente, allí están los autos pasando por la recta principal de este autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. Allí está, pasó el tercero, pasó Cristian, pasó Liendo con el Taunus, de gran tarea, por ahora bien ubicado en la tercera posición, cuando va Ricardo, va Netzel, sobre la máquina de Luca, intenta por afuera, quiere hacer la heroica, a ver si le sale o no, llega el momento de transitar lo que es la curva número uno, no, de Luca por adentro, mantiene lo que es la sexta posición Netzel, que está séptimo, y allí se van en la trepada, en el ascenso rumbo hacia la curva de la confitería, se queda Bruno, a ver, Bruno viene lento Bruno, y va por adentro, justamente de Luca, Bruno. Sí, lo sacó de la línea, se queda Ignacio, se queda Bruno, lamentablemente en la zona de la curva de la confitería, va haciendo abandono Ignacio, va haciendo abandono Bruno, ahora el nuevo quinto de la carrera se llama Pablo de Luca, sexto, asciende a esa posición. Ahora la máquina de Ricardo Netzel. Cambios posicionales en esta parte de la carrera donde los autos comienzan a sentir el gran esfuerzo de una carrera donde no se perdonaron absolutamente nada. Mirá, Netzel, completamente de costado. Lo llevó tipo rally. Se va quedando de costado. ¿Será algún problema con los neumáticos? Hay que ver cuál es el problema por el cual se puso tan de costado y no pudo seguir en carrera. Va transitando por la zona del pasto. Sácalo. Ese lugar, sacalo, correle un poquito porque si no va a tener que entrar el auto de seguridad. Se queda Ricardo, se queda Netzel, lamentablemente va haciendo abandono de la carrera, va haciendo abandono de esta competencia. Estamos con la vuelta número 9 de 12 que tienen que recorrer. En los relatos, quien les habla en los comentarios, está Alejandro Coplo aquí en este autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con ya vuelta número 9 a 3 del final. No hay por ahora señalización de auto de seguridad. No hay señalización. Y ahora cuando pasaron ya por aquí, por la zona de control con la vuelta número 9 cumplida, la diferencia entre primero y segundo es mínima, no se ha estirado con respecto a vueltas anteriores. 11.59 es la diferencia de Alexis Cano a Roberto Guarnieri, tercero Cristian Liendo, cuarto Carlos Corso, quinto Pablo de Luca, sexto Diego Eiris, séptimo estaba de justamente Ignacio Bruno y octavo Ricardo Netzel. Ellos ya han hecho abandono de la competencia, de a poco van sintiendo el esfuerzo los autos del TC del Oeste. Así están encarando la recta, hay auto de seguridad, a ver, hay marcaciones, vi una bandera amarilla. Allí se puede apreciar, no sé si es señalización de auto de seguridad o que hay un auto detenido en la cinta asfáltica. No hay auto de seguridad, está en la bandera amarilla de forma local, allí en la salida de la curva de el Reutemann, encarando ya la recta, veremos a ver qué es lo que pasa. Ahí está Alexis, ahí está Cano cuando viene para cerrar la vuelta número 9, para abrir el giro número 10 de carrera. Vamos a entrar en las últimas dos vueltas de carrera, en los últimos dos giros, cuando ahí está Alexis Cano transitando ya la horquilla para tomar contacto con la recta principal. Un nuevo paso pasará por aquí, se cumplirá la vuelta número 10, ya a dos del final de esta última final de la temporada. El campeón de la categoría mostrando el porqué se va a llevar el número 1. 10 vueltas cumplidas. Todavía no aparece en la línea de sentencia Roberto Guarnieri con el Ford Taunus en el segundo lugar. Cristian Liendo tercero, cuarto Carlos Corso, quinto Pablo de Lucas, sexto Diego Eiris. Hasta allí los que tienen el total de vueltas o que están en competencia. El resto ha sentido el tremendo esfuerzo y el calor reinante aquí en Buenos Aires. Así es, efectivamente, allí están los autos encarando la recta, por lo menos el puntero que ya toma contacto con el tránsito de la curva de la confitería, ahí lo va haciendo el número 93 que pasará o dejará de lado para poner el número 1 en el
próximo año, en la próxima temporada de el TC del Oeste. Allí está transitando la recta, 29 grados la temperatura en este momento, el cielo totalmente despejado, viento del norte a 8 kilómetros por hora, 61 el porcentaje de la humedad. Estamos en todo, somos Velo Sport, con la dirección general de Adrián Seca, los comentarios de Alejandro Coplo, la técnica de Andrés Sánchez, el drum de Cristian Sieri, nuestros camarógrafos Germán Rey, Lucas Barba, Daniel Arroy, la producción de Esteban Lauman desde acá de Buenos Aires. Ya le voy a estar diciendo quién está en La Plata con Velo Sport y también con la competencia que se está desarrollando en dicho sector. Casi las 4 de la tarde, 15:52 en la República Argentina, estamos en el Autódromo de Buenos Aires, en el Oscar y Juan Gálvez, este mítico escenario del automovilismo argentino, donde el TC del Oeste está a una vuelta de terminar su temporada. ¿Por qué? Porque Alexis Cano ya transita la zona de la horquilla, pasará por la línea de sentencia y usted anuncie la última vuelta, señor relator. Allí está, en cara a la recta, se muestra el cartel negro con el número uno, el cartel blanco con el número uno en negro, señal inequívoca de que estamos recorriendo la última vuelta, último giro de carrera. Allí va Alexis, allí va Cano, su padre recién le hacía una seña, pone todo, apretá todo, allí el acelerador a fondo para transitar la zona de la curva número uno. Ya va dejando atrás este sector con más de 11 segundos de diferencia sobre Cristian Liendo, que lo pudo pasar a Roberto Guarnieri. Allí está, señoras, señores, va Alexis, Bacano, se va a quedar con la victoria aquí en Buenos Aires. Va para una nueva victoria en la temporada, para ratificar una vez más que este fin de semana ha sido el fin de semana perfecto, ganando la primera y la segunda final, llevándose el título a San Martín, haciendo experiencia en su primer año en el automovilismo. Se lleva ni más ni menos que un campeonato del orden zonal. A ver, no, qué ver. Corso. Es una lástima, mirá vos, fíjate, en la última vuelta de la carrera, pero lo cierto es que el de San Martín, Alexis Cano, en su primer año pleno en el automovilismo, se lleva al 1. Ahí está De Luca peleando con la máquina de Diego Iris, también lo que es la posición número 5, 4 y 5 de la carrera. Allí están encarándose a la recta, se van rumbo hacia la bajada, en este caso del Reutemann, ya sobre la parte final. Ojo que hay aceites, chicos, en ese sector, a tomar con total precaución. Mientras tanto, el puntero ya ingresa en la recta, viene para el tránsito de la última curva, con total tranquilidad se va a llevar la victoria, se va a llevar esta final aquí en este autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Frena, allí está, comienza a volar, total, con total lentitud, con total tranquilidad, asoma en la recta principal. Va a ganar Alexis, va a ganar Cano, aquí en Buenos Aires va a ganar. Ganó, ganó, y es campeonato para Alexis Cano. Allí está el monarca 2018, que ya se había coronado en la primera final, aquí en esta segunda, con esta rúbrica, con este triunfo, le va poniendo el sello a un año perfecto, a un año sin ningún tipo de fisura. Alexis Cano se queda con la victoria, se queda con el título 2018. Salud, Alexis, salud, Cano, campeón del TC del Oeste 2018. Una de las gratas revelaciones de la temporada 2018 en materia de pilotos jóvenes que van logrando experiencia, a Alexis Cano, hijo de un gran campeón, como Ariel. Alexis se llama Alexis Gustavo, ¿sí? Y es justamente uno de los grandes, o Alexis Ariel, bueno, no recuerdo bien ahora, me hizo entrar en la duda, me miró con esa cara, me hizo entrar en la duda. Lo cierto es que tenemos el clasificador Ariel Cano, o en este caso Alexis, segundo Roberto Guarnieri, tercero Diego Iris, cuarto Cristian Liendo, en el quinto lugar quedó finalmente Pablo De Luca, sexto Carlos Corso con dos vueltas menos, más atrás quedaron Ignacio Bruno, Ricardo Netzel, Lucas Bruno, Oscar Cardoso y Emmanuel Coco, los 11 que habían estado largando esta segunda competencia. Fue victoria nomás para el campeón, para el nuevo monarca. Salud, Alexis Cano, grata revelación del automovilismo en la temporada 2018. Que hereda el 1 de Federico Santucci. Exactamente, ausente en esta después de la rotura en la competencia anterior. Así es, efectivamente. Se van preparando los autos del TC del Oeste para tomar contacto con la cinta asfáltica. Gracias a Violeta Tejada, Jorge y Viole, vamos con Pablo De Luca, Valen, guión bajo YT, aguante Sergio Casco, el número uno de mi corazón. Mariana Retola dice, ¿quién es el subcampeón del TC del Oeste? Ya lo vamos a confirmar, Mariana, en un ratito.
Santucci es el subcampeón, quedó con el número 2 para la próxima temporada, Federico Santucci. Me voy a la zona del podio, dale vos el pase, allí está, dale Coplo, te escucho. Bien, aquí estamos ya en el podio para hablar con el tercero de esta final del TC del Oeste, esta segunda final, Diego Iris, tranquilito, paso a paso, puesto a puesto, te llevas el podio, un gran premio para terminar la temporada, Diego. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento. Déjame agradecer a todos los chicos que me dan una mano, a mi papá, a todo el grupo humano que tengo, que son unos genios, a mi familia, a mi novia, a mi hijo que me vino a ver, y todo esto para ellos. Carrera que había que esperarla, fíjate cuál es el resultado final, ¿no? Sí, me había quedado sin freno a mitad de carrera en adelante y solamente quería mantenerme y terminar. Y bueno, me encontré con esto cuando llegué. Muy bueno para terminar el año y pensar en lo que va a ser el 2019, ¿no? Sí, hay que mejorar el auto, somos conscientes que tenemos de menos. Pero con el trabajo de toda la gente que tengo y gracias a todo el grupo humano de auspiciante también que me da una mano, vamos a poder estar a la altura del nivel. Lo mejor para la temporada que viene, felicitaciones por lo hecho en este cierre del año. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos, felicitar a Ariel, a Alexis por el campeonato, se lo recontra merecen y bueno, muchas gracias. Diego Iris el tercero, lo llamo a Roberto Guarnieri, experimentado piloto, que... Qué lindo cerrar el año con un podio, ¿no, Roberto? Felicitaciones. ¿Qué te parece? Y te hicieron trabajar. Me hicieron trabajar los chicos. ¿Sabes qué pasa? Que son muy jóvenes los pibes y te hacen trabajar mucho. Pero bueno, por lo menos ya vamos montando un poco el auto, que es lo principal. Si bien nos favorecieron las cuestiones de carrera, pero siempre estuvimos ahí peleando la punta, así que tal vez así que largamos tercero en esta final. Y bueno, al chico de Cano imposible correrlo, pero estamos contentos con un segundo puesto porque el equipo trabaja mucho. Y bueno, ahora rindió sus frutos y por eso estamos contentos, ¿no? Realmente terminamos el año muy bien para empezar el año que viene y veremos en qué categoría con más ganas. Lo bueno es que capturado el segundo lugar se pudo mantener, nadie pudo ir a pelear absolutamente nada y lo defendiste con gran hidalguía. Sí, no, el auto anda bien, casi que veníamos tranquilos, la carrera se dio para eso y bueno, habría que ver cuando están todos peleando por la punta a ver qué pasa. Se dieron dos carreras relativamente aburridas para nosotros, pero no deja de ser meritorio el segundo puesto, porque estábamos ahí, en otro momento no estábamos, así que gracias a Dios salimos segundo para la alegría mía, personal, por supuesto, y de todos los chicos que trabajan, porque yo no hago nada en el auto y para ellos que se rompen el alma todo el año, es una alegría enorme también. A festejar, Roberto, felicitaciones, buena manera de cerrar el año. Sí, gracias, y saludo a mi familia. Roberto Guarnieri, el segundo, compartimos esa emoción. A ver, por allí está Ariel Cano y Alexis, a ver, lo llamo para que se acerquen. El flamante campeón, el binomio campeón de la categoría. A ver, Alexis, por favor. Felicitaciones, campeón, ya lo puedes decir. Y sí, somos campeones. Ponete acá para que te vea la gente y que vea la cara del nuevo campeón del TC del Oeste. Gracias. ¿Lo podés creer? A los amigos que vinieron, a los abuelos, a la familia. Mira, hasta tiene apuntador. A todos le agradezco, a todos por venir, a todos los de afuera porque me felicitaron, a mi papi, como dije antes, a mi mami, a mis abuelos, a mis amigos, a mi mamá, a todos. Hijo de tigre, felicitaciones, Ariel, vos también tenés parte del campeonato, pero estás criando un pollo realmente bárbaro. No tengo palabras. Pocas veces te vi así. Es un día soñado. Campeón con el nene, haciendo binomio con ese auto histórico. Es un día soñado, por toda la familia, por nosotros, por él, su primer añito. Y la verdad que hizo una evolución muy grande y nos encontramos con un pilotazo. Así que nada, a disfrutar de esto que es muy lindo para nosotros. Y ahora que vaya sumando nuevas etapas, nuevos desafíos. Seguro, tranqui, no hay, nadie nos corre, así que iremos quemando etapas. ¿Cómo que nadie los corre? Los corre toda una categoría atrás. No los pudieron correr este año. No pasa nada. Esto es entre padre e hijo y es inexplicable poder correr con tu hijo, poder ganar en una carrera de dos pilotos. No tengo palabras. Felicitaciones, Ariel. Gracias, déjame agradecer a toda la categoría, a todos los sponsors, a toda la familia, a todos los parientes, a todos los amigos de ellos que vinieron a alentarlo y nada, a festejar ahora. Alexis, felicitaciones a vos también. Lo tuyo lo hiciste de gran manera, seguiste los consejos de papi, mirá dónde estás, festejando acá arriba en campeonato. Sí, seguí todos los consejos de él y bueno, no tengo ni palabras para decir. Vayan a festejar, que está. Sí, gracias. Los Cano, los que se llevaron absolutamente todo, tanto Alexis como Ariel,
que festejaron justamente esta competencia y este campeonato logrado en esta temporada. Primer año para Alexis, ahí estamos ya con el festejo.